Yo creo que sobre todo es una inversión necesaria, como sucede con todo lo que son, por ejemplo, los científicos o los investigadores de otros campos. Creo que proyectos como el P4 son un poco, en relación al arte contemporáneo, un poco lo mismo que estos proyectos científicos. Es decir, es la necesidad del I más D, que creo que es una cuenta pendiente en España. Es decir, creo que sí que se ha hecho un esfuerzo en invertir en una programación internacional en el contexto español, lo cual era necesario y era algo importante, pero creo que sigue siendo una cuenta pendiente que de verdad se produzca y se incentive la producción de artistas españoles, porque eso es lo que de verdad genera una cultura de base y una escena sólida. Casting 1971 es un proyecto que empecé hace un par de años y que he cerrado ahora con la producción del mismo para la exposición de aquí del CAP de Burgos. Y sobre todo es un proyecto que habla sobre una generación, la de los años 70, la de los nacidos en los años 70, que es la gente que se ha encontrado o que ha podido vivir bajo los parámetros de lo que ha sido el neoliberalismo. Entonces, en mi trabajo me interesa mucho, siempre he trabajado desde hace tiempo entre las relaciones entre economía y afecto y cómo la economía regula lo afectivo o lo emocional. Entonces, en ese sentido, es un trabajo sobre cómo se construye la identidad y la subjetividad, cómo el sistema produce y modela las subjetividades. Entonces, el espectador se va a encontrar una situación ambigua entre lo real y lo ficticio de un casting de actores nacidos en esa generación que hablan sobre su generación. Entonces hay como cuatro relatos en la videoinstalación, que es una videoinstalación con pantalla doble. Uno macropolítico, en el que los actores declaman discursos de líderes políticos. Uno micropolítico, que hablan sobre cómo se ha regulado su subjetividad, su personalidad. Otro generacional y otro más de carácter más abstracto sobre la idea del vacío, ¿no? O sea, la idea de cómo esta generación educada con muchas expectativas realmente se ha encontrado con una situación muy precaria y que no tiene nada que ver con lo que se había proyectado sobre ellos. Trabajo mucho en vídeo, pero también siempre en mi obra he trabajado mucho, por ejemplo, con el dibujo, que me parece un elemento muy, muy interesante y muy potente para hablar sobre lo real, pero poniendo una distancia. Entonces hay un mecanismo en el dibujo ahí de distanciamiento que me interesa mucho para pensar todas estas problemáticas. De hecho, en la exposición de aquí del CAT, una de las piezas que acompaña a Casting 1971 es Acciones Sinuosas, que es una pieza en la que se van, también en una doble pantalla, se van simultaneando dibujos de situaciones inconscientes, de ocultación de la identidad y de determinadas emociones con determinados personajes o movimientos políticos que han utilizado el disfraz o el cambio de identidad para conseguir una acción. También el espectador en la exposición puede encontrar el trabajo Dinero Caduco, que es un trabajo que habla sobre una hipotética situación en la que una serie de personas contestan a la pregunta de qué sucedería si el dinero caducara cada 5 años. Y también se puede encontrar en la exposición una pieza pequeñita que es un dólar intervenido caducado.